emisión más del programa Kuntur TV, los saludo con el mayor respeto y la mayor gratitud. Estoy convencida de que contar con vuestra atención es verdaderamente un gran privilegio. Muchas gracias. El programa de hoy considera en primer término una rápida mirada retrospectiva del proceso de desarrollo de la universidad, a partir de lo que en su momento parecía un sueño difícil de alcanzar. Veamos el informe. Bienvenidos. La universidad es una fiesta. No puede ser de otro modo. Los ingresantes en el último examen de admisión ya están con nosotros. Son parte de la gran familia universitaria andina con nueva sangre, nuevo espíritu, nueva energía para seguir creciendo, madurando y consolidando una oferta académica de la más alta calidad. We take it over. La Universidad Andina del Cusco se define como una institución destinada a ofrecer educación superior, realizar investigación y hacer proyección social al servicio de la comunidad, afianzando la primacía de la persona humana, que es el fin supremo de la sociedad y del Estado. Profundamente comprometida con el cambio social y contribuyendo a la creación de una sociedad justa, libre, solidaria, culta y al servicio del desarrollo local, regional y nacional. La Universidad Andina, fundada en 1979 por los doctores Antonio Gallo Cáceres, Néstor Busto Silva, César Cornejo Coronda y Monseñor Luis Vallejos Antoni, fue inicialmente una sociedad promotora y actualmente es una asociación civil promotora. En 1984 fue creada por ley 23837 y funcionó en diferentes locales, hasta instalarse en su actual local propio de Larapa. En 1994, la Asamblea Universitaria eligió al primer rector, el doctor Mario Escobar Moscoso, y desde entonces ha tenido cuatro rectores más: el ingeniero Carlos Gómez Palza, el doctor Augusto Correa Castro, la doctora Gloria Charca Puente de la Vega y el doctor Raimundo Espinosa Sánchez, nuestro actual rector. La universidad cuenta con los siguientes niveles de gobierno. La Asamblea Universitaria, como máximo órgano de gobierno, integrada por el rector, vicerrectores, decanos de facultades, director de la escuela de posgrado y representantes de profesores, estudiantes y egresados. El Consejo Universitario, órgano de dirección superior, promoción, ejecución y evaluación. El rector, como máxima autoridad ejecutiva, personero y representante legal de la universidad. Los vicerrectores, académico y administrativo, que conducen y supervisan la marcha académica y administrativa. El Consejo de Facultad y los decanos de facultad. El estatuto considera también la representación legal de los diferentes estamentos organizados, el sindicato de docentes, de trabajadores administrativos y la Federación de Estudiantes, con voz y voto en la Asamblea Universitaria a través del tercio estudiantil. La Universidad Andina del Cusco norma su organización y funcionamiento de acuerdo a la Ley Universitaria 23733, organizando su régimen de estudios académicos a través de facultades, carreras profesionales, departamentos académicos, coordinaciones académicas, centros, institutos y círculos de investigación, escuela de posgrado y centros de preparación universitaria. Son 5 facultades y 14 carreras profesionales. Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables, con las carreras de Administración, Contabilidad y Economía. Ciencias Sociales y Educación, con las carreras de Educación y Turismo. Derecho y Ciencias Políticas, con la carrera de Derecho. Ingeniería, con Ingeniería Industrial, Ingeniería Civil e Ingeniería de Sistemas. Ciencias de la Salud, con Enfermería, Obstetricia, Estomatología, Psicología y Medicina Humana. Queridos estudiantes, a nombre de la Dirección de Bienestar Universitario, permítanme darles la cordial bienvenida y a la vez felicitarlos por haber elegido a la Universidad Andina del Cusco como vuestra casa de estudios superiores.
Ofrecemos y damos mucha importancia al uso correcto del tiempo libre a través del área de fomento deportivo. Por otro lado, ofrecemos la práctica de otras habilidades y destrezas como danzas, música, teatro y arte en general. La práctica de habilidades deportivas o artísticas les brinda una serie de ventajas, tales como la posibilidad de acceder a una media beca, al igual que el alto rendimiento académico. Asimismo, desarrollamos actividades preventivas, promocionales y de tratamiento, mediante la atención de un equipo multidisciplinario conformado por asistentes sociales, psicólogos, enfermeras, médicos, obstetras, quienes aportarán a tu crecimiento integral, coadyuvando a la formación humanística, generando espacios para tu profesionalización y perfeccionamiento personal en tiempos reales y oportunos. Bienvenidos nuevamente. Esta es vuestra universidad. La universidad ofrece servicios a la población en la Clínica Odontológica Luis Vallejo Santoni, Clínica Materno Infantil, Clínica Psicológica Luis Estrada de los Ríos, Centro de Idiomas y Consultorio Jurídico. Cuenta con una filial en Puerto Maldonado, región de Madre de Dios, y subsedes en las provincias de La Convención, en Quillabamba y Canchis, Sicuani. Esta es vuestra Universidad Andina del Cusco, con solidez institucional y todas las garantías de calidad, legalidad y seguridad. Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vuestra asistente social a disposición de ustedes. Permítanme felicitarlos por dos cosas. Primero, por haber ingresado a la universidad, y segundo, por haber elegido a la Universidad Andina como vuestra casa de estudios. La Universidad Andina es una familia, y ustedes pasan a constituir los benjamines de esta familia, y los hermanos mayores tenemos la obligación de ayudarlos a enseñar a caminar en esta nueva vida que ustedes emprenden. Desde la Dirección de Bienestar Universitario, todo el equipo profesional vamos a desarrollar actividades recreativas, culturales, netamente profesionales de terapia grupal con la familia y todo aquello que suponga trabajar para ustedes. Nuevamente, felicitaciones chicos y bienvenidos. Adelante. La visión. La Universidad Andina del Cusco pretende ser una universidad líder, libre, democrática, humanista, científica, tecnológica, intercultural, con excelencia académica, centrada en la formación integral de la persona y la investigación, con valores y principios éticos, articulada al contexto sociocultural, orientada al desarrollo sostenible que responda a las necesidades y expectativas de la sociedad y sea generadora de cambio en la región, el país y el mundo. Misión. La Universidad Andina del Cusco es una institución de nivel superior autogestionaria que genera conocimiento y tecnología, forma profesionales líderes, competentes con calidad humana, con responsabilidad social y ética, identificados con su cultura, con capacidad intercultural y de comprender y solucionar problemas e insertarse con eficiencia y eficacia en un mundo globalizado. Para alcanzar esta aspiración, la Universidad Andina del Cusco cuenta con las mejores condiciones pedagógicas. La gran meta es la excelencia educativa, capaz de producir los profesionales calificados, competentes y competitivos que el progreso de nuestra sociedad demanda. Ahora eres un estudiante universitario andino. Empieza por asumir esa convicción con la mayor claridad. Eso fundamentalmente quiere decir estudio, estudio y más estudio. Estudio metódico y organizado, regular y sostenido, respeto a las normas de la universidad, interés por el conocimiento y cumplimiento de las normas y específicamente de tus obligaciones. Una profunda identificación institucional y fidelidad a los valores que consagra su estatuto. Respeto por la dignidad de la persona humana, responsabilidad social y compromiso con el desarrollo. Alto espíritu de solidaridad y sensibilidad social, honestidad, justicia, incesante búsqueda de la verdad y adhesión a los valores andinos. Yachay, conocimiento. Yankay, trabajo. Munay, amor. Y Aini, reciprocidad. A un inicio, cuando uno ingresa, piensa que
va a ser interminable, pero uno se acostumbra con los docentes, con los compañeros y le pone ganas. Ha sido un esfuerzo por parte de mi familia, un esfuerzo propio, porque uno tiene que esmerarse para lograr algo. Entonces, como ven, ya logré algo, me gradué y estoy muy feliz por ello. Estás ante un compromiso determinante para tu realización personal y profesional y el cumplimiento de un destino superior al servicio de tu tierra, de tu patria, de tu sociedad. Cumplido 28 años y detrás del éxito de nuestros alumnos está el apoyo de sus padres. Gracias por confiar en nosotros. Universidad Andina del Cusco. Examen de admisión ordinario 2012-2. Inscripciones del 25 de junio al 27 de julio. Examen domingo 29 de julio. Universidad Andina del Cusco, en tus aulas resplandece la razón, cultivando nobles ideales y el afán de la superación. Puertas abiertas al mundo desde el Centro de Idiomas de la Universidad Andina del Cusco. Welcome to Andina University Language Center. Ciclo básico de inglés, italiano, portugués y quechua en 3 meses. ¡Bienvenido! Alemán y japonés en 6 meses. Y ahora, chino mandarín, la nueva perspectiva del éxito internacional. ¡Willkommen! Certificación oficial, equipamiento audiovisual, biblioteca virtual, docentes nativos y descuento para estudiantes. ¡Benvenuti! Centro de Formación en Tecnologías de Información de la Universidad Andina del Cusco, CENFOTI UAI, presenta su primer curso de ofimática. Incluye Word, Excel, PowerPoint e Internet. Horarios múltiples de lunes a domingo. Una computadora por alumno. Laboratorios permanentemente actualizados y entrega de material didáctico. Curso de ofimática, práctico y personalizado. Centro de Formación en Tecnologías de Información de la Universidad Andina del Cusco. Informes, Oficina 407, Pabellón de Ingeniería, cuarto piso. Teléfonos 273390, anexo 443. Cuando el tiempo transcurre, los días pasan, los segundos cuentan. Es momento de tomar decisiones. No mañana, hoy. Es la hora de elegir tu futuro. Examen de admisión, 29 de julio. Universidad Andina del Cusco. Dirección de Admisión de nuestra universidad viene preparando los pormenores del próximo examen de ingreso a nuestras aulas, previsto para este domingo 29 de julio. La Universidad Andina del Cusco quiere agradecer por la gran acogida que viene teniendo esta convocatoria y les desea suerte y buen juicio a todos los postulantes. Veamos a continuación los detalles de este proceso de admisión. Este 29 de julio se llevará a cabo el examen ordinario de admisión correspondiente al semestre 2012-2. Una nueva generación de jóvenes pondrán a prueba los conocimientos adquiridos en la secundaria. El selecto grupo de jóvenes ingresantes
formará parte, a partir de entonces, de la gran familia de la Universidad Andina del Cusco, la misma que desde ya les da la bienvenida. La dirección de admisión que preside el doctor César Herrera y que dirige el complejo proceso de admisión viene realizando todas las coordinaciones y actividades necesarias para llevar a cabo este proceso con planificación, transparencia y organización. Bueno, actualmente ya tenemos cerca de 450 inscritos y eso que recién hemos empezado este proceso del examen ordinario. Nosotros siempre hemos solicitado a la colectividad de que tomen en cuenta esto del manejo de los tiempos, porque generalmente en último momento se animan, se entusiasman o quieren regularizar su situación. Y bueno, y nosotros estamos llanos a servirlos, pero lo importante es que tomen su precaución con respecto a los tiempos para la documentación que sea bien hecha en el proceso de inscripción para que puedan acceder a este examen ordinario. Hasta este momento estamos en buen pie, tenemos una aceptación regular por medio de las personas y aún nos faltan todavía 12 días de inscripción, así es que rogamos que tomen su tiempo. Doctor, sin embargo, ya se han llevado a cabo algunos procesos de admisión, el examen de... Bueno, cuando hablamos de proceso, el proceso es todo un conglomerado de actividades. Entonces, la primera parte de las actividades ha sido el examen de exonerados que se ha realizado el día sábado 14, en el cual están involucrados los alumnos de dirimencia, deportistas calificados, profesionales, primeros puestos. Entonces, estos jóvenes han competido por unas plazas ya en este proceso, el cual se llevó con ningún problema, sin ningún inconveniente, y bueno, ya están ya ellos con sus cupos obtenidos, los cuales iniciarán el semestre académico en el mes de septiembre con todos los alumnos que ingresen en este examen ordinario que se va a realizar el día 29 de julio. Nosotros tenemos una cantidad de vacantes para la sede central de 531. Para Puerto Maldonado tenemos una cantidad de vacantes de 130, Quillabamba 106 y Chicuani de 120 vacantes, distribuidas en diferentes carreras profesionales como son administración, contabilidad y derecho. Bueno, sí hay que aclarar esto, que la carrera de medicina es esto sui generis en nuestra universidad, ya que existe un solo medio de ingreso, que es el Centro Preuniversitario de Medicina. A pesar de que nosotros también en este proceso contamos con el Centro Preuniversitario para todas las carreras de las diferentes facultades. 513 vacantes correspondientes a 12 carreras profesionales de alta demanda laboral y de gran proyección nacional e internacional están a disposición de la juventud estudiosa de nuestra región en la ciudad del Cusco y 230 vacantes más en nuestras sedes de Sicuani y Quillabamba. Los postulantes deberán realizar una preinscripción en la página web de nuestra universidad www.uandina.edu.pe. Luego, acercarse a la dirección de admisión en la ciudad universitaria de Larapa y presentar los documentos requeridos: fotocopia del DNI del postulante, recibo de pago por derecho de inscripción de la caja municipal. Lo que nosotros queremos es invitar a toda la colectividad a que se aproximen a la universidad para que nosotros podamos inscribirlos en este proceso. Agradecer a los padres de familia la confianza que han tenido en todo este tiempo, en el crecimiento de la universidad, que ha sido acompañado con el sacrificio de los padres, el entusiasmo de los jóvenes y la seriedad con la que toma la universidad para brindarles un futuro adecuado a todos nuestros alumnos. Nosotros los esperamos aquí para darles una información concreta con respecto al número de vacantes, con respecto a costos de las carreras, tiempo de duración que tienen todas ellas, para que el alumno tenga una idea clara con respecto a esto. 28 años de trabajo continuo, una infraestructura adecuada a los más altos estándares de calidad educativa, docentes capacitados y un creciente posicionamiento internacional nos respaldan en la forja de profesionales para el desarrollo de la región y el país. Amparados en nuestra experiencia y la calidad del servicio educativo, convocamos una vez más a los padres de familia a confiar en la Universidad Andina del Cusco, la educación superior y la formación profesional de excelencia de sus hijos.
Durante todo el semestre, los alumnos de nuestras carreras profesionales desarrollan diferentes proyectos de investigación. De acuerdo a la carrera y a los objetivos de las asignaturas, estos son expuestos al final del ciclo, para incentivar no solo la iniciativa y la creatividad, sino también la competitividad entre nuestros estudiantes. Tal es el caso de las facultades de Ciencias de la Salud y de Ingeniería, que nos presentan a continuación los trabajos de sus alumnos. Con el objetivo primordial de promover la investigación, la competitividad entre los estudiantes y cumpliendo con el rol de responsabilidad social y proyección universitaria, la semana pasada las distintas carreras profesionales de las facultades de Ciencias de la Salud e Ingeniería de la Universidad Andina expusieron a la comunidad académica y universitaria los trabajos y proyectos de investigación de los alumnos correspondientes al presente periodo lectivo 2012-1 que viene llegando a su fin. Con el fin de evaluar y promover el correcto desarrollo de tecnologías y sistemas que brinden soluciones a los problemas del entorno, el Departamento Académico de Ingeniería de Sistemas desarrolló el tercer Festival de Asesoría y Consultoría en Tecnologías de Información y Comunicación y en el que participaron 62 trabajos de distintas asignaturas de la carrera. Del festival son básicamente que los estudiantes demuestren sus trabajos ya logrados durante el semestre y de este modo fomentar en los estudiantes y en los profesores el desarrollo y construcción de soluciones que colaboren y aporten a los problemas encontrados en nuestro entorno. La idea también es estimular el trabajo de solidaridad y cooperación y competencia entre nuestros estudiantes y sobre todo demostrar a la comunidad las soluciones que nuestros estudiantes de pregrado podrían dar para o desarrollar en beneficio de nuestra sociedad. Este festival está organizado ya en su tercera versión y lo que busca es aportar en la línea estratégica de nuestra universidad a nivel de la responsabilidad social y extensión universitaria. En el mismo evento se expusieron también los trabajos de los alumnos de la carrera profesional de Ingeniería Industrial, en su mayoría del taller de producción agroindustrial que dirige el ingeniero Juan Carlos Manrique. Sí, yo agradezco profundamente, ¿no?, la oportunidad que me da la universidad al menos de poder realizar esta feria, ¿no?, a la facultad igualmente de ingeniería, de poder mostrar esta feria en la cual pues los jóvenes tienen la apertura del caso para poder mostrar sus diferentes tipos de trabajo, tanto en una forma innovadora como en una forma creativa. Lo importante dentro de ello es que los veo yo emocionados cada vez que finalizamos el semestre, ¿no?, en poder desarrollar este tipo de productos. Aparentemente son sencillos, y le digo que son sencillos, ¿por qué? Porque básicamente con los recursos que tenemos, pues efectivamente podemos llevar a cabo el desarrollo de estos productos, tanto en su innovación como en su creatividad. Lo interesante dentro del desarrollo de los trabajos es ello, ¿no?, que ellos en la práctica muestran con los recursos que tienen, sin necesidad de aplicar una alta tecnología, pueden desarrollar este tipo de productos. Eso es lo interesante. Entonces, nosotros, en cierta forma, aplicamos la filosofía de aprender haciendo, ¿no?, que es lo bastante interesante para nuestros alumnos. Ellos, aparte de recibir el conocimiento, también pueden llevar a la ejecución, ¿no?, de estos trabajos. Por otro lado, en la Facultad de Ciencias de la Salud se llevó a cabo el concurso de mesas clínicas de la carrera profesional de estomatología, donde los alumnos de clínica expusieron sus trabajos de investigación. El objetivo de este concurso es la de incentivar a la investigación, tanto para nuestros alumnos de preclínica como de clínica, ¿no? Sabemos muy bien que en investigación estamos un poco bajos,
pero motivando con este tipo de eventos, sé que vamos a resaltar a la realización de trabajos de investigación. Tenemos 14 mesas clínicas en las categorías de clínica, preclínica y especialidades, y tenemos 3 pósters. Hay unos trabajos muy lindos, muy preciosos. Los chicos se han esmerado, han puesto parte de sí, y de igual manera los docentes asesores, ¿no? Entonces, los beneficios que se va a lograr con este tipo de eventos es que se motiven, se incentiven a la investigación todos nuestros estudiantes. En el área de especialidad, el primer lugar lo obtuvo confección de una prótesis removible inferior sobre 2 implantes, prótesis muco implanto soportada e implanto retenida. De los cirujanos dentistas Gregorio Santos, José Carlos Cano, Juan David Chaviguri y Joaquín Farfán, con la asesoría del cirujano dentista Gustavo Becerra Infantas. En el área de clínica, el primer lugar obtuvo el trabajo aumento de reborde alveolar con tejido blando de Sharon Machicao, Carmen Guillén y Ruth Valí Ponce de León, con la asesoría de la cirujana dentista Sandra Velázquez Curo. En el área de preclínica, el primer premio fue para el trabajo uso del localizador Tiol, modificado para el bloqueo efectivo en la técnica anestésica troncular del nervio dentario inferior, de Raiza Arteaga, Liz Rojas y Vianey Paz, con la asesoría del cirujano dentista Germán Cabrera Carrasco. De este modo, la universidad aprecia y evalúa el esfuerzo de sus alumnos, no solo por parte del docente en el ámbito exclusivo del aula, sino proyectando dicho esfuerzo en el campus universitario para conocimiento de toda la comunidad andina. ¿Qué son los brackets removibles? En sí es una nueva técnica que se está dando desde el año 2011 más o menos en Brasil y un poco en Europa. No sé si se pueden observar acá, por ejemplo, los brackets removibles. ¿Cuál vendría a ser esta ventaja de los brackets removibles? Por ejemplo, va a tener la misma fuerza y casi eficacia de los brackets fijos, pero en este caso la innovación es que nosotros podemos retirarlos de la boca. ¿Para qué? Cuando nosotros querramos ir a comer o tengamos algún evento importante, fotografías, qué sé yo, reuniones sociales en las que nosotros no queramos utilizarlo. Demora un tiempo más prolongado que los brackets convencionales, los que se encuentran fijos en los dientes, pero tiene la ventaja de ser removibles, para, como le dije, para diferentes ocasiones. Esta mesa clínica, bueno, surgió de la propuesta del doctor Matos y del doctor Juan Carlos Valencia, que siempre son los que nos incentivan o nos motivan a realizar lo que son mesas clínicas, especialmente en su curso. Esto fue una mesa clínica que lo encontré lo que es en el internet. Fue algo innovador porque es de hace poco, es del 2011. Es una nueva técnica que apareció en el 2011. Y bueno, y decidimos juntar nosotros y realizarla, ¿no? A un bracket convencional es, bueno, más que todo habría que dar algunas limitaciones con lo que es las de la convencional. Más que todo esto va a ser utilizado lo que es en el sector anterior, solamente en el sector anterior. Bueno, el costo aproximado del tratamiento va a ser de $1,000. Buenas tardes, nosotros le vamos a explicar acerca de las esferas cuspidias. Es un tratamiento científico innovador porque la odontología tampoco puede estar exenta acerca de los avances científicos que se realizan. Ese trabajo da a conocer que nosotros podemos realizar tratamientos de obturación operatoria dental trabajando con las resinas, que podría ser las nanopartículas y las híbridas. Podríamos hacer también el cambio de resinas por amalgamas y en cavidades grandes y cariadas. A continuación le van a explicar el proceso. El proceso en sí es colocar las resinas cúspide a cúspide, no como anteriormente colocábamos incrementando. Para tener una forma como esta, como se puede observar, es cúspide a cúspide. Esto nos va a asegurar que el material que estamos colocando se adhiera más a las paredes. Acá tenemos un incremento de 2 cúspides y la terminación final
de la restauración. Como podemos observar, tiene mejor anatomía, no vamos a tener que reducir mucho desgastes oclusales, de dientes antagonistas, y vamos a tener estéticamente una mejor restauración. Eso es todo. Cuando el tiempo transcurre, los días pasan, los segundos cuentan. Es momento de tomar decisiones. No mañana, hoy. Es la hora de elegir tu futuro. Examen de admisión, 29 de julio. Universidad Andina del Cusco. Puertas abiertas al mundo desde el Centro de Idiomas de la Universidad Andina del Cusco. Welcome to Andina University Language Center. Ciclo básico de inglés, italiano, portugués y quechua en 3 meses. ¡Bienvenido! Alemán y japonés en 6 meses. Y ahora, chino mandarín, la nueva perspectiva del éxito internacional. ¡Willkommen! Certificación oficial, equipamiento audiovisual, biblioteca virtual, docentes nativos y descuento para estudiantes. ¡Benvenuti! Centro de Formación en Tecnologías de Información de la Universidad Andina del Cusco, CENFOTI UAI, presenta su primer curso de ofimática. Incluye Word, Excel, PowerPoint e Internet. Horarios múltiples de lunes a domingo. Una computadora por alumno. Laboratorios permanentemente actualizados y entrega de material didáctico. Curso de ofimática, práctico y personalizado. Centro de Formación en Tecnologías de Información de la Universidad Andina del Cusco. Informes, Oficina 407, Pabellón de Ingeniería, cuarto piso. Teléfonos 273390, anexo 443. Hemos cumplido 28 años y detrás del éxito de nuestros alumnos está el apoyo de sus padres. Gracias por confiar en nosotros. Universidad Andina del Cusco. Examen de admisión ordinario 2012-2. Inscripciones del 25 de junio al 27 de julio. Examen domingo 29 de julio. Universidad Andina del Cusco. En tus aulas resplandece la razón. Cultivando nobles ideales y el afán de la superación. El importante trabajo académico de nuestra universidad se sostiene en una fuerte estructura administrativa, que no solo gestiona los recursos, sino que regula todos los procesos necesarios para lograr los fines deseados. Esta estructura funciona gracias al gran esfuerzo de todas las personas que la integran, de todos y cada uno de nuestros trabajadores administrativos, que precisamente esta semana celebran su día. Veamos el informe. En la Universidad Andina, los trabajadores administrativos han jugado rol importante en el proceso del desarrollo institucional como responsables de las acciones administrativas y control de los recursos humanos en armonía con las políticas, leyes, reglamentos y otros dispositivos en vigencia, atendiendo los requerimientos del personal en cuanto a asuntos laborales, programas de asistencia y bienestar social. Sobre este y otros aspectos de la administración universitaria, conversamos con el señor Edgar Núñez Calcín, secretario general del Sindicato de Trabajadores Administrativos de la Universidad Andina del Cusco. Vamos a dar la bienvenida al señor Edgar Núñez Calcín, quien actualmente es secretario general del Sindicato de Trabajadores Administrativos y acaba de cumplir una gran gestión, nada menos que en la Federación Nacional de Trabajadores Administrativos de la Universidad Peruana. ¿De qué año estamos hablando cuando tú ingresas a la universidad? Yo vine el segundo semestre del año 84,
¿Y cómo encontraste la universidad? ¿En qué local funcionaba o en qué locales? Porque entendemos que la Universidad Andina durante mucho tiempo ha protagonizado algo así como un peregrinaje de aquí para allá, buscando los lugares más aparentes para funcionar. Bueno, el año 1980 que parte la universidad, después de haber recibido la autorización respectiva de la Asamblea Nacional de Rectores, con el ánimo siempre de consolidar esta universidad, que tanta falta hacía al Cusco, la promotora civil, que la presidía el doctor Cayo, el doctor Néstor Bustos, el doctor César Correjo Boronda y el arzobispo Vallejo Santoni, arrancan en 1980 y se lleva a cabo en 1980, precisamente ese año, el primer examen de admisión en el Colegio de Ciencias. 700 alumnos que ingresan a las 8 carreras que la universidad había programado en sus inicios. Y a mí me tocó llegar en 1984, como te digo, y posteriormente se me reconoce desde el año 1985 a la universidad. Bueno, al empezar esta construcción, entiendo que tú has jugado un rol importante porque, claro, no lo dices por un elemental sentido de modestia, pero yo sé y estoy informado de que tú desarrollabas funciones desde guardianía, del pago de remuneraciones a los obreros, la vigilancia y la seguridad. En fin, tú participaste en toda esa jornada. Así ha sido. Mira, decía al inicio de que yo agradezco a esta universidad por haberme dado, digo, la oportunidad de ser capaz uno de los primeros pioneros en consolidar esta ciudad universitaria. El año que vengo, la autoridad universitaria me delega funciones como administrador de esta universidad. Y como administrador, naturalmente, que tenía que cumplir una serie de labores, desde lo que tú has manifestado, ¿no? Desde hacer seguridad, hacer planilla. Cumplías tus tareas administrativas allá en el centro del Cusco y tenías que venirte luego acá. Venir acá, sí. En las mañanas, en el transcurso de la mañana, también un día me venía acá para ver de que ya estos terrenos comprados se tengan que nivelar, había que tener maquinarias, había que tener cargadores frontales, había que tener palas mecánicas, motoniveladoras y así. Posteriormente, con el tiempo, tuvimos que, por las recomendaciones de la autoridad, tuvimos que comenzar a fabricar adobes acá en Larapa para las primeras construcciones de esa época en que también estuvieron a mi cargo la construcción del pabellón de ingeniería, los pabellones de administración y los pabellones para las oficinas administrativas. Después que la promotora civil entrega la conducción de la universidad en 1987 a la comisión organizadora que la presidió el ingeniero Carlos Gómez Palza, es que nosotros nos constituimos en una asociación de trabajadores, porque por entonces, hasta esa fecha, no éramos más de 15, 16 trabajadores, y la ley laboral establece para ser sindicato ser 21 más 1. Como quiera que no teníamos ese número de 21 más 1 de trabajadores, nos constituimos en asociación de trabajadores, y justamente con esta denominación formalizamos el primer convenio colectivo en 1987 con el ingeniero Carlos Gómez Palza. Bueno, ¿y cuándo se constituyó el sindicato formalmente? El sindicato se formaliza en el año 1990, gracias a la decisión que tomamos los trabajadores para que en esa medida, de acuerdo a norma laboral, aprobemos un estatuto, elevemos escritura pública, demos cuenta a la dirección de trabajo y en esa medida cumplir. Y en la FENTUF has asumido la presidencia. ¿No? Guido, eso es una cosa que me llena de bastante satisfacción. ¿Por qué? Bueno, problemas que se presentan en los cargos dirigenciales. Los primeros meses de mayo se me convoca que me haga cargo, que me constituya en Lima y esté pendiente y me haga cargo de la presidencia hasta la transferencia de los nuevos órganos de gobierno que se lleva a cabo del 23 al 26 de mayo en el departamento de Ancash, en la Universidad del Santa, en Chimbote, donde tuve la suerte de llevar adelante la transferencia de los nuevos cargos
porque el año 2010, que me eligen como vicepresidente, el periodo de duración fueron de 2 años. Y justamente este año, 2012, concluyó la oportunidad de representarla a la Federación y me siento orgulloso y también con humildad te digo que hemos logrado que nuestra universidad esté conocida en el consenso nacional, académico universitario y también internacional. Creo que hemos logrado objetivos que quedan en la historia. Bueno, Guido, tú comprenderás y también la sociedad cusqueña, así como hay un día del maestro, también por mandato de la norma, hay un día del trabajador universitario que se festeja cada 21 de mayo de cada año a nivel nacional. En esa fecha nosotros hacemos un alto horario, le pedimos a Dios que nos dé fuerza para continuar adelante, cumpliendo nuestro rol que nos toca en la vida académica, sobre todo administrativa, que es nuestro rol primordial. A todos los trabajadores del país, universitarios y también trabajadores laborales en las diferentes esferas de nuestra sociedad, decirles que los cambios son sustanciales cuando nos proponemos realizar metas. Y creo que la obligación de cada trabajador es cumplir a plenitud lo que esté estipulado en los estatutos, en los reglamentos, en la ley. Y en otras palabras te digo, coadyugar siempre a los trabajadores al lado de sus autoridades o al lado de la empleadora, el esfuerzo, porque ambos, como estamentos universitarios, como parte de una institución, llámese fábrica, llámese universidad académica, XX, tenemos que andar de la mano, trabajadores y funcionarios, para lograr objetivos grandes. El país necesita cambios, necesita poner en práctica el modernismo, necesita poner en práctica los cambios que se producen dentro del marco de la tecnología, el avance de la cibernética, el avance de tantas cosas que se producen en el mundo. En esa medida decirle una vez más a mis compañeros que con esta fecha del Día del Trabajador Universitario reciban un efusivo saludo y abrazo sindical de mi parte y de los directivos que me acompañan, a todos los compañeros trabajadores de las universidades del Perú y particularmente de nuestra Universidad Andina. La Dirección de Bienestar Universitario, como ya es costumbre, desarrolló su campaña semestral de salud en la ciudad universitaria de Larapa. Veamos el informe. Los días 18 y 19 de julio pasado, la Dirección de Bienestar Universitario, dirigida por el doctor Fortunato Endara Mamani, organizó una gran campaña de salud en la ciudad universitaria de Larapa, dirigida a todos los miembros de la comunidad universitaria andina. La campaña puso a disposición de los alumnos, docentes y trabajadores administrativos de la universidad, consultorios médicos de las especialidades de medicina general, ginecología y psicología, así como para el control de la presión arterial, despistaje de diabetes, control de la glucosa y orientación nutricional. La Dirección de Bienestar Universitario, preocupado siempre por la salud de nuestros estudiantes, personal administrativo y la docencia en general, semestralmente organiza estas campañas de salud dirigido a los 3 estamentos, ¿no? En esta oportunidad, por ejemplo, tenemos medicina general, ginecología, control de presión arterial, despistaje de diabetes y control de glucosa. También tenemos orientación nutricional y psicología. Todos estos servicios brindamos a través de la unidad de psicología, de la unidad de asistencia social y la unidad de salud, con los profesionales de bienestar. En convenio esta vez con la Municipalidad de San Jerónimo. Así es. Y como usted podrá ver, nuestros toldos están instalados en la losa deportiva de nuestra universidad, como también lo están en el patio central de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables. Esta vez estamos haciendo al 100% con los profesionales que cuenta
la Dirección de Bienestar Universitario. Y con un convenio con la Municipalidad de San Jerónimo, con los profesionales competentes, ¿no?, en el área. En otras ocasiones lo hacemos con profesionales también de otras instituciones, como los hospitales, las clínicas, de acuerdo a las necesidades y los requerimientos que nos solicitan los tres estamentos de nuestra universidad. La semana pasada, como es conocido, se celebró en diferentes partes del país la fiesta de la Virgen del Carmen. La Universidad Andina del Cusco no fue la excepción y mucho menos, ya que se trata de nuestra patrona institucional. A continuación el informe. El sábado 14 de julio, la Universidad Andina del Cusco celebró la fiesta en homenaje a su patrona institucional, la Virgen del Carmen, con un programa de homenaje ofrecido por el mayordomo magíster Sócrates Sánchez Peralta en nombre de la Facultad de Ciencias Sociales y Educación y de sus carreras profesionales de Educación y Turismo. El homenaje comenzó con una solemne misa celebrada en el Paraninfo Universitario de La Arapa, amenizada por el coro del Centro Cultural de la Universidad. En el sagrado ritual se hizo votos no solo para el crecimiento y consolidación de la universidad, sino para la salud y bienestar de todos quienes somos parte de la comunidad universitaria. La imagen de la mamacha del Carmen fue luego llevada en una emotiva procesión a todos los pabellones de la ciudad universitaria, donde fue homenajeada por los miembros de la comunidad universitaria andina con danzas y cantos. Al término del homenaje, en un almuerzo de confraternidad, el magíster Sócrates Sánchez entregó el cargo a los mayordomos entrantes, el doctor Alejandro Pleticosich Picón, decano de la Facultad de Ciencias de la Salud, y la doctora Rosario Soto Bringas, vicerrectora académica. He caminado por este mundo y creo que esa compañía hoy día se manifiesta con la invitación que me ha hecho el decano de Ciencias de la Salud de poderlo acompañar en la celebración de esta fiesta. Yo quiero agradecer a todos ustedes porque sé que el próximo año vamos a estar aquí y quizás mucho más de los que estamos el día de hoy. Gracias, mamita del Carmen, por haberme dado tu bendición. Gracias. Doctor Sócrates Sánchez, Cargullo saliente. En primer lugar, quisiera agradecer a Dios y a la Virgen que nos tienen reunidos a todos nosotros en estos momentos. Asimismo, agradecerle al doctor Sócrates y a todo el equipo que ha trabajado para llegar a buen puerto a esta fiesta de confraternidad que renova la fe a través de la Virgen del Carmen. Muchas gracias, doctor Sócrates. Yo pediría un fuerte aplauso para el doctor Sócrates y su equipo. Si bien la Universidad Andina del Cusco respeta y fomenta la libertad de culto que debe reinar en un ámbito democrático de universalidad de ideas y conocimientos, invoca con el más profundo respeto y devoción la bendición de nuestra Virgen del Carmen. Refugio de los pecadores, consuelo de los afligidos. Señorita exquisita, cumplido 28 años y detrás del éxito de nuestros alumnos está el apoyo de sus padres. Gracias por confiar en nosotros. Universidad Andina del Cusco. Examen de admisión ordinario 2012-2. Inscripciones del 25 de junio al 27 de julio. Examen domingo 29 de julio.
Universidad Andina del Cusco, en tus aulas resplandece la razón, cultivando nobles ideales y el afán de la superación. Cuando el tiempo transcurre, los días pasan, los segundos cuentan. Es momento de tomar decisiones. No mañana, hoy. Es la hora de elegir tu futuro. Examen de admisión, 29 de julio. Universidad Andina del Cusco. Televidentes, eso ha sido todo por hoy. Los esperamos la próxima semana en una nueva edición de Kuntur TV. A nombre de la Universidad Andina del Cusco, me despido y les deseo un buen fin de semana.